amigos, bienvenidos a su canal Jerucero. El día de hoy estamos en un pueblo con una tradición balonera. ¿Por qué? Porque aquí fabrican el 25% de los balones a nivel Colombia, exportan a Centroamérica y otros países del mundo. Acompáñenos a ver un poco más de este video. Monguí es la meca balonera en Colombia. La pasión por la elaboración de la pecosa es todo un orgullo. En 1932, Froilán Ladino Agudelo presta el servicio militar entre Colombia y Perú en un viaje a Manaos, Brasil. En una cárcel vio cómo se cosía el balón de cuero vacuno, consiguió una plantilla de balón y en 1934 regresa a su pueblo natal Monguí. Y lo demás es historia. A su regreso a Monguí, transmitió su saber a 12 personas, llamados los 12 apóstoles, incluido su hermano Manuel, quien se quedó en el pueblo. Froilán se radicó en Duitama por temas políticos. Desde esa época los balones adornan sus calles, haciendo un tributo al principal actor de muchos juegos deportivos, el balón, que muchas veces pasa inadvertido su papel. Yo se los presento todos ustedes a mano. A mano, sí, sí. Tecnología de punta. Tecnología de punta, ok. De punta aguja. Esto, ver el comentario. No, pero chévere, o sea. Sí, ese es el eslogan ahí, tecnología de punta, pero de punta aguja. Esto, muy bueno. El juego de pelota, o poc tapoc, inició como un ritual practicado por los mayas en la ciudad de Chichén Itzá hace más de 3.000 años. Utilizaron la savia de un árbol para crear el esférico, la cual representaba el sol. Hacia el siglo IV en China se elaboró el primer balón de cuero y practicaban el kuju, un deporte que dio origen al fútbol. El año en que fue fundado el nombre del equipo y por detrás está el escudo. Es un fundador. El diseño del balón es uno de los balones del mundial de los antiguos. Esos balones que se encuentran allá todos son en orden cronológico del mundial. Desde 1930, que fue el primer mundial de fútbol, hasta Qatar 2022, pero lo tenemos en la exhibición. Ah, el de Qatar. ¿Es ese de allá? Ah, ok, perfecto. Ahorita lo enfocamos mejor. Hubo 6 mundiales en los que se jugó con 2 baloncitos, ¿sí? Como podemos ver, hay uno que es como de colores y uno que es amarillo o dorado, como le dicen, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso fue en 1974, que el balón era blanco con negro, pero es el clásico ese, ¿sí? Sí. El de la fase de grupos era ese negro con blanco, ¿sí? Y el de la fase final era totalmente blanco. Entonces lo mismo es acá desde el 2002 hasta Rusia 2018. Uno blanco, uno dorado, la fase de grupo y la fase final. En estas tiendas puedes conseguir réplicas de balones de todos los mundiales, incluso de otros deportes como baloncesto, voleibol y hasta para las mascotas. El balón, maquinaria antigua, colección de balones de los mundiales, afiches, mascotas mundialistas. En la parte de atrás se encuentra el taller y el balón más grande cosido a mano. El primer mundial de fútbol se celebró en 1930 en Uruguay. El balón era de cuero con costuras en relieve. Esto hacía que muchos jugadores usaran boina para poder cabecear sin lastimarse. Las mascotas de cada uno de los mundiales.
La idea del museo surgió en el año 2012. Allí reposan la historia del balón, las primeras máquinas para su elaboración artesanal, la colección de balones, afiches y mascotas de cada uno. Entre los más destacados está Naranjito, España 1982, Ciao, Italia 1990, Fotix, Francia 1998 y muchos más. ¿Para ti cuál ha sido la mascota más representativa de los mundiales? Déjanos tus comentarios. La fabricación de los balones cosidos a mano es reconocida gracias a las mujeres campesinas que se dedicaron a su elaboración. En esta zona existen más de 30 fábricas, en su mayoría familiares. Trabajan modelos cosidos por encargo y en su mayoría vulcanizados. El municipio de Monguí se prepara cada mes de octubre para la celebración del Festival Nacional del Balón. En este evento se realizan diferentes actividades, entre ellas la competencia de la elaboración del balón de cuero, manteniendo así su tradición cultural. Este año fue el turno para el balón con el que se jugó el primer mundial. El proceso se inicia con la unión de las piezas de cuero mediante una aguja y un hilo especial. Los artesanos utilizan unas pinzas de madera para sostener estas piezas que se van cosiendo, unas maniguetas para no lastimarse las manos, el hilo y la aguja y una concentración absoluta para no chuzarse. Al unir todas las piezas llegan las tareas más difíciles de la elaboración del cosido a mano, que es dar la vuelta por el lado correcto. Se introduce el neumático, se coloca el pegante, luego se infla y pasa a un molde a temperatura correcta, la cual ayudará a dar una forma más perfecta al balón. Un proceso nada fácil que requiere de mucho tiempo, esfuerzo y de una gran destreza. Hacer un balón a mano se puede demorar de 3 a 4 horas, una artesanía total. Hagámoslo solo con aire, porque sí, y en caso tal le echamos calor.
No, pero es que anteriormente se metía entre esas cocas y se eran con 5 o 6 tornillos lo que se le metía. Sí. Ya hoy en día es porque alienta el cuero y lo hace más flexible, ¿sí? Ah, y entonces son los componentes, el cuero, el pegante, la lona, todo se va, se va acomodando, se va acomodando. Y hasta que queda el balón redondito. Ya está claro cómo va. ¿Y de una vez queda listo para ir a estrenarlo o ya eso toca esperar? No, ahorita falta meterlo. No, queda lo más, queda lo más difícil. Vender. Es muy difícil de vender, es como preocupante, ¿no? Porque pues tanto trabajo que tiene esa pobre gente y que llega el momento de venderlo que... Sí, como que no se valora el arte que es. Llega mucho balón de afuera. Balón chino. Y eso te pasa que no es que solamente, o sea, si llegase con todas las de la ley, la importación legal, claro, el balón valdría. Pero es que aquí en esto llega el 90% de contrabando. Claro, puede entonces, que la imagina, yo consigo un balón, este más o menos saldrá 150 mil pesos. Claro, no, y es que ese pero, trabajo dura. Exactamente, pero. Pero nunca se previó o nunca se buscó tecnología para avanzar. Entonces ya, por ejemplo, el balón de nosotros es, no es de que digamos sea muy buena calidad para eso. Hoy en día nosotros nos dedicamos a cueros, está dedicado a la elaboración de un balón para competir contra Gotti. Y no solamente contra Gotti, sino contra Adidas, que sea un balón de... Cualquier balón que se encuentre, sí, capacidad esa de es la idea que nosotros tenemos. Pero para eso hemos tenido que meter tecnología. Porque anterior, o sea, si se van a otra fábrica, todavía tienen la olita de agua caliente donde se mete la coca con 5 tornillos. Yo lo tenía también cuando empecé. Con eso, con ese sistema se sacan 3 clases de balones: el quemado, el crudo y el bueno. De los 2 primeros más que del otro. Porque ¿quién va a tener la temperatura en una olla de agua caliente? Estas máquinas las desarrolló fue el ingeniero Luis Roldán, colombiano. Son máquinas inteligentes que nos dicen cuándo está el balón, qué temperatura tiene y siempre es estable. Por eso los balones ya salen muy mal. ¿Sí ve la diferencia? Bueno, no, súper bueno, felicito la verdad.